ahora nos vamos a Estados Unidos porque vamos a analizar el tema de la reapertura del debate en cuanto a lo que es tenencia y control de armas, ¿no, Augusto? Exacto, de hecho para esto estamos en contacto con Mauricio Zabalza, él es periodista, un amigo de la casa, que muy gentilmente esta vez nos da la posibilidad de poder conversar con él en primera persona qué es lo que ha pasado, a qué se debe este fenómeno y cómo ha impactado. ¿Cómo te va, Mauricio? Chicos, ¿cómo andan? Todo muy bien. Y preocupado, les cuento, preocupado porque si bien algo se movió después de esta masacre de Texas, algo se movió en el sentir del americano, sí. Déjame ser pesimista total. Yo no creo que vayan a cambiar muchas cosas en cuanto al control de armas. De pronto va a seguir como está haciendo ahora, que hay estados que permiten que uno tenga ciertas armas, otros no. Pero bueno, la Constitución no se va a cambiar definitivamente, ¿no? Bien, justamente Mauricio, esa va a ser la pregunta fundamental que muchos se preguntan. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Por qué un chico de 18 años puede ir a un supermercado y comprar armas? Bueno, a ver, esto se lo ampara la Constitución. La Constitución es muy clara. Cuando la hicieron los padres fundadores de este país, sí. con mucho tino pusieron justamente a para que los granjeros se armen, como pasó en la época de Belgrano, de San Martín, en Argentina, ¿no? Eso fue consagrado en la Constitución y la cuestión era pelear por la libertad. Bueno, eso nunca se cambió y ya desde el año 1881, más o menos, se creó la Asociación Nacional de Rifle que defendió justamente esta postura, que también la asocian a la cuestión de la libertad y la cuestión de la libre expresión y a un montón de cosas más. Y bueno, como te decía, va a ser muy difícil, esto no se va a cambiar nunca, pero había esperanzas de que, por ejemplo, se cambie la cuestión de qué se vende, qué es lo que se vende justamente al público, ¿no? De hecho, Biden, cuando era senador, trabajó muchísimo con esta cuestión, y en algunos estados, por ejemplo, uno puede tenerla a la vista, el arma, en otros no. Definitivamente todo el medio del país de Estados Unidos puede andar con el arma en el supermercado, en cualquier lado, por ejemplo, en las dos costas, la este y la oeste, no, si uno lo mira en el mapa, pero lo cierto que después de este impacto nacional grande, de la muerte de todos los chiquitos, yo no sé si van a cambiar mucho. Lo que pasa es que Biden planteó algo y blanqueó algo que todos sabíamos, que hay un lobby tremendo con el tema de las armas, ¿no? Entonces empezaron a salir cuánto dinero se le había dado a los congresistas, a los senadores para sus campañas. Un senador había recibido $1.200.000. Entonces, era obvio que cuando llegan al momento del estrado no van a votar algo en contra de la venta de este tipo de cosas, ¿no? Mauricio, hacías referencia a esta lógica que se da en relación a la Constitución y tiene estos puntos como, por ejemplo, la estructura en materia electoral, que en Estados Unidos se vota los martes, y el argumento va más o menos por la época también en la cual se dispone esta lógica de armarse, allá por el 1800. Claro. Esto manifiesta abiertamente de que no hay una voluntad política de poder actualizar esta Constitución. No, definitivamente, no la va a haber. A ver, la cuestión no es cambiar la Constitución. Si por ejemplo, en vez de un chico que como regalo de cumpleaños se compra dos rifles de asalto para una guerra, los AR-15 y 700 balas, solamente puede comprar un revólver, ¿no? Con que tiene 4 o 5 balas, no sé cuántos tiene, cambia toda la ecuación, porque ese chico realmente no hubiera podido hacer la masacre que hizo, ¿no? Después, bueno, después viene un montón de cuestiones aledañas que tienen que ver con la actuación horrible, miserable de la policía de Texas, lamentable lo que hizo, que como yo lo he dicho en varios lugares, con esos sombreros pomposos blancos andan corriendo indocumentados hambrientos, pero no pudieron entrar a una escuela por 1 hora y cuarto, 1 hora y cuarto con todos los padres afuera, ¿no? Y después queda hasta esta cuestión, incluso le han echado la culpa a una maestra que dejó abierta una puerta. Me parece que la cuestión de fondo es, como siempre, y el único patrón es las armas. No importa que sea un supremacista como fue en Búfalo, no importa que sea un tipo lleno de teorías conspirativas como el de Brooklyn hace poco atrás, o este chico que simplemente lo que había recibido era bullying y estaba con bronca con la sociedad. Acá la cuestión es las armas, ¿no? Claro. Y si se siguen comprando las armas, uno va al supermercado y las compra y te venden las armas y te venden las balas y todo, ¿cómo hacemos sin pedir a nada absolutamente, ¿no? En algunos estados, por ahí, Nueva York es un poco más estricto en ese sentido, pero no Pensilvania,
que queda pegado a Nueva York, ¿no? Que fue lo que hizo justamente el supremacista blanco, se cruzó, hizo unos 2 kilómetros y se cruzó al otro estado y compró los rifles, ¿no? Entonces, yo para mí es una historia que tuvo unos días de optimismo, voy a ser honesto, porque claro, veía tanta cuestión con la prensa y todo, pero ahora vuelvo a ser pesimista, como lo fui en la masacre de Sandy Hook, donde murieron 26 chicos de Jardín de Infantes, como fui pesimista en la masacre de Parlan en Florida, donde también fue en una escuela, como la masacre de los indocumentados en El Paso, Texas. Va a ser muy difícil que esto se cambie, ¿no? Hay muchas armas, 120 armas cada 100 habitantes. Exacto. Imagina. Sí, aparte también los datos que se conocieron es que ahora pasó a ser el tema de las armas la principal causa de muerte de los menores, de los chicos, claro, hasta 18 claro, años. Claro, el claro, total. El tema, Mauricio, que vos señalabas muy bien, el tema de la falta de accionar de la policía, y teniendo en cuenta un poco que lo que plantean el Partido Republicano principalmente, que en vez de legislar una ley, una normativa que restrinja el acceso, tengan que armarse más los docentes, armar más las escuelas. En Texas, de hecho, no tenían una policía contratada especial, un equipo especial, para que no pasaran este tipo de acontecimientos. Sí, sí, a ver. Yo no sé exactamente cómo fue en Texas, incluso hay tantas versiones que están corriendo, pero en Nueva York uno si va a una escuela tiene policía en la puerta. Claro. Y el que te hace la admisión del lugar y hay que firmar y todo, es la policía, no lo hace un administrativo de la escuela, ¿no? Esto cambió hace muchísimos años y me parece que en todos lados es igual, ¿no? De cualquier manera, como te digo, escuchando al Partido Republicano, diciendo que esto es una agenda del Partido Demócrata y de los medios de comunicación, y que en realidad hay que poner más armas en las maestras, por ejemplo, sí, uno se da cuenta que no va a pasar absolutamente nada, que va a quedar en el tiempo, y las muestras de todos estos chiquitos, ¿me entendés? Va a quedar como un saldo luctuoso para toda la vida en esa comunidad de 15.000 habitantes ahí en Texas Uvalde, ¿no? Mauricio, no quería dejar de preguntarte, ¿qué pasa que esto es exclusivamente, podríamos decir, o en gran cantidad en Estados Unidos? ¿Cuál es la lógica, más allá de la facilidad para poderse armar, para que esto se dé como una constante permanente? Hay en otros países que no existen experiencias de estas características, y si bien no existe, claro, la capacidad de acceso, hay acceso también a armas. Sí, pero no hay tanto. Para mí es exclusivo del tema de las armas. Y yo te repregunto a vos, ustedes como argentinos, yo soy argentino también, ¿qué pasaría si en Argentina hubiera ingreso irrestricto a cualquier arma de cualquier persona? ¿Qué pasaría ahí con la situación social que estamos teniendo? Yo creo que en Argentina, sí, pero yo ahí lo que creo es que en la Argentina nunca se daría la variable de ese libertinaje armamentístico, digamos. O sea, bueno, es ahí donde está la diferencia. Yo lo escuché a Milei, que muchas encuestas lo dan como un gran posible candidato a presidente, y él dijo que él quiere que sea ingreso restricto a las armas. Y yo digo, está muy mal esto, la verdad que está horrible, yo estoy en contra totalmente de la cuestión de las armas, pero hay que tener en cuenta que son casi 400 millones de personas, ¿no? Y que, como te digo, 120 armas cada 100, hasta se podría decir, está pasando poco si uno lo mira a nivel estadístico fríamente, ¿no? Como te decía, entonces, yo te cambio la cuestión. En otros países, porque no hay ingreso de armas, ¿no? Y aparte otra de las cosas, y me parece que ese es el punto central, uno no va a comprar un revólver, porque ¿cuál es la excusa? La defensa personal. No, yo me quiero defender a mi familia. Ok, cómprate un revólver, pero no te compres un fusil de asalto que tire 100 balas en un minuto. Esa es la cuestión, ¿no? Y hay demasiada gente que está armada justamente con esta cuestión. El otro día estaba hablando con una persona que conozco y me decía, yo tengo una en mi casa. Digo, ¿para qué la tenés? ¿No? Porque uno le agarra como cierta adversión al tema de las armas. Y dice, no, vive en una zona alejada. Y dice, yo qué sé qué puede pasar de noche. Yo la tengo ahí. O sea, fue y la compró. Bien. Sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, Mauricio, te agradecemos como siempre este contacto. Dale. Ya sos amigo de la casa, es un placer hablar con vos. Dale, abrazo grande, se los quiere, chicos. Igualmente. Un abrazo.
Hablábamos con Mauricio Zabalza, periodista argentino en Nueva York. Exactamente, bueno, nos daba una visión y una interpretación sobre estas situaciones que se han dado en Estados Unidos desde su perspectiva. Exactamente, bueno, la verdad que es una situación muy crítica en donde no se avisora por ahora un cambio. Lo que planteaba Mauricio es que no cree que haya una legislación que controle. Pero nosotros tenemos que cambiar de tema y ahora...